Hoy en nuestros pasajes de la historia rendimos homenaje a la figura máxima de la ciencia española, a don Santiago Ramón y Cajal. Desde luego sus descubrimientos, el que hizo en 1888, cuando dijo que la teoría reticular del cerebro era algo imposible, algo que no era factible, y sin embargo la división celular o la estructura de la neurona era por donde se tenía que investigar, por donde se debía avanzar. En ese año 1888 la ciencia española alcanzó el cum laude, alcanzó la máxima nota posible, y todo gracias a don Santiago, un hombre patriota, un hombre entusiasta, un hombre terco, tenaz, un hombre trabajador, siempre dispuesto a ofrecer lo mejor de sí mismo, dispuesto a trabajar 14, 16, 20 horas al día, con el microscopio que fuera, última tecnología o pretérita tecnología, pero don Santiago desde luego dio muestras de lo que la ciencia española puede hacer cuando la dejan. Nos encontramos en Petilla de Aragón. Es el 1 de mayo de 1852. Petilla de Aragón es un pueblo que hoy en día apenas tiene 40 habitantes. Es un enclave navarro en el territorio aragonés. El rey Jaime el Conquistador, Jaime I el Conquistador, cedió este territorio, este terruño, a los navarros en ese siglo XIII. De allí nació el 1 de mayo de 1852 don Santiago Ramón y Cajal. Y además, todo hacía ver que tampoco es que fuera a prosperar mucho. Su padre sí lo había hecho. Su padre era hijo de agricultores, don Justo, era hijo de agricultores, y estos pues no habían podido dar al mozo ningún tipo de educación ni ningún tipo de estudios. Pero él se abrió paso a sí mismo, él se abrió paso a codazos, y consiguió, siendo primero aprendiz de barbero, pero consiguió estudiar, y consiguió ser médico, médico rural, todo un orgullo. Él estaba muy orgulloso de lo conseguido. Llegaría a profesor en la Universidad de Zaragoza, y quería para su hijo lo mismo. Quería que el pequeño Santiago también fuera médico, pero médico de pueblo. ¿Qué más se podía pedir viniendo de donde venían? Don Santiago llegaría mucho más lejos, afortunadamente. Dicen las crónicas, dicen las biografías, que Santiago, o Santiagué, como le llamaban, Santiagué era un mozo muy rudo, muy terco, era un mozo muy obstinado, pero de una inteligencia brillante, de una intuición preclara. Santiagué era rebelde en las aulas, pero lo miraba todo con absoluta curiosidad. Sí, en principio iba a ser médico como su padre, pero él soñaba con viajar, él soñaba con la aventura, él soñaba con encontrar nuevas fronteras, con prospectarlas. Poco podía imaginar en ese tiempo, en esos años iniciales de su vida, que sería sí, un explorador, pero de la mente, de una de las últimas fronteras, la más apasionante, la mente humana. En la escuela era, como os digo, algo rebeldón, y su padre muchas veces, enojado, lo sacaba de la escuela y lo ponía a trabajar. Decía, si no vales para estudiar, dedícate a trabajar. Y lo metió como aprendiz de barbero, igual que él había sido de pequeño. Pero Santiago no estaba por la labor, aunque eso sí es cierto. En la barbería, donde estuvo como aprendiz, aprendió el manejo de la navaja con tal eficacia que años más tarde, en sus investigaciones, utilizaría ese don, el de manejar perfectamente la navaja de afeitar, para seccionar los cerebelos de pollo. Los embriones de pollo dieron muchas satisfacciones a don Santiago, muchísimas, y pudo cortar, pudo laminar esos cerebelos gracias a la práctica aprendida en aquella vieja barbería de Aragón. Y así llegamos al año 1860. Santiagué tiene apenas 8 años. Y aquí van a ocurrir 3 sucesos fundamentales para su vida. 3 sucesos que van a orientar definitivamente la vocación de Santiago Ramón y Cajal. El primero de ellos nos sitúa en plena tormenta. Santiagué, con sus amigos, está en la escuela. Hay una tormenta tremenda sobre el pueblo. Está lloviendo y el aparato eléctrico es fastuoso. Rayos por doquier, truenos y relámpagos. Los niños están rezando en la escuela. El sacristán del pueblo se ha subido al campanario y hace tocar las campanas, tañe las campanas. Está confiado que el sonido de las campanas ahuyentará la tormenta. Los niños rezan, rezan en la escuela. Y justo cuando los niños están rezando, Señor,
líbranos de todo mal. Justo en ese momento, un rayo tremendo, un rayo que no cesaba, impactó contra el campanario. De tal manera que el campanario quedó hecho añicos y el sacristán pulverizado, quedó carbonizado. El olor a azufre lo cubría todo. Los niños, tiznados, salieron de la escuela y descubrieron la visión. Santiago Ramón y Cajal lo recordará toda su vida, y eso empezará a provocar dudas, dudas de fe, dudas de religión en Santiago Ramón y Cajal. Justo cuando estaban diciendo, Señor, líbranos de todo mal, cayó el rayo y mató al sacristán. El segundo suceso, el fin de la guerra. Don Leopoldo O'Donnell, el gran general, había terminado la campaña de África, la de 1859-1860. Había sido 5 meses de incesante guerra contra los musulmanes, contra los rifeños. A España esa campaña le costó 10.000 hombres, 10.000 soldados que no regresaron jamás a la patria. Pero la campaña había sido victoriosa, y eso enardeció el ánimo del jovencito. Recordaría toda su vida la campaña de O'Donnell. Dicen que eso le hizo mucho más patriota, le hizo pensar que España tenía que, o debía tener, un sitio en el mundo. Y la definitiva fue en julio de ese mismo año. Fijaos, tres episodios, nos encontramos en julio de 1860. Don Justo, el padre de Santiago, le lleva al campo. ¿Por qué? Pues porque los científicos, los astrónomos, habían anunciado un eclipse de sol. Y lo habían anunciado un día determinado a una hora determinada. El padre, fiel seguidor de la ciencia, llevó a su hijo para contemplar el eclipse, y en efecto, a esa hora, el sol quedó cubierto. Desde entonces, Santiago Ramón y Cajal, confió en la fe de los hechos, en la fe de los hechos constatados. La ciencia todo lo descubre, pero lo descubre lentamente. Él se abonaría a esa teoría, él seguiría con esos postulados, esa sería su nueva religión. La religión científica. Más decidido que nunca, pasan los años e ingresa en la universidad. Va a ser médico, efectivamente, como su padre. En 1873, con 21 años, recibe la licenciatura de medicina. Ya es médico. Pero en aquellos tiempos, España tenía que cubrir diferentes conflictos militares. Y el periodo de instrucción militar obligatorio era un hecho. Por tanto, Santiago no rehúye esa condición, va a cumplir con su servicio militar, pero opta, hace oposiciones para ser capitán médico, para incorporarse a filas como médico. Ya era licenciado y quería probar fortuna, quería saber cómo era la vida militar. Por entonces, los carlistas hacían de las suyas, España se encontraba en pleno conflicto civil, y por si fuera poco, en Cuba se libraba otra contienda. Los independentistas cubanos luchaban en las selvas de Cuba, en los territorios cubanos, buscando su anhelada independencia. Los primeros meses de militar los pasa en Lérida. Allí, en esos campos, luchan contra los carlistas. Y Santiago sirve como capitán médico. Pero después pasa a Cuba. Muy convencido, llega a Cuba. Dispuesto, él mismo lo dice luego en alguno de sus escritos, él fue a Cuba dispuesto a saber cómo eran los cubanos y sobre todo para ver si podía conocer la vida salvaje, la vida animal, a ver si veía alguna especie exótica. Desgraciadamente, Santiago Ramón y Cajal se encontró con otro tipo de animaladas. El ejército español estaba absolutamente corrompido. Santiago se percata del hecho. Incluso, en su afán por limpiarlo todo, llega a denunciar a algún mando, a algún oficial, que se apropiaba de las raciones de los soldados españoles para hacer su particular negocio. Esto le supone más de un disgusto. Santiago Ramón y Cajal vuelve a España angustiado y con paludismo. Él no era una excepción. Miles de soldados españoles quedaron para siempre en la lejana Cuba. Dicen los censos que más de 120.000 soldados murieron en Cuba. Santiago Ramón y Cajal estuvo a punto de hacerlo. Había cumplido con el servicio militar y regresaba a España en 1875. Tenía algún dinero, algún recurso,
y piensa rápidamente en ser catedrático. Quiere ser catedrático de medicina. La anatomía le fascinaba. Ya en tiempos de chiquitín, acompañaba a su padre a los cementerios, buscando huesos perdidos para su posterior análisis y estudio. Sí, le motivaba muchísimo la anatomía patológica. Las enfermedades, los microbios, era una constante entonces. Había una auténtica efervescencia en toda Europa por descubrir, por analizar, por encontrar remedio para los males. En 1877, viaja a Madrid. Y allí entra en contacto con una gran clase médica. Una élite, es cierto, pero eran realmente buenos. Descubre la histología. La histología, el estudio de los tejidos. La estructuración de los tejidos. Eso embriaga al joven médico. Quiere ser histólogo. Descubre los microscopios. Entra en contacto con ellos. Por entonces muy vetustos, muy obsoletos, con pocos aumentos, pero le apasiona, empieza a mirar, quiere microscopios, quiere estudiar, quiere investigar, quiere analizar, y empieza a preparar sus oposiciones para cualquier cátedra, quiere ser catedrático. Lamentablemente la época no era muy propicia para que avanzaran los científicos, había todavía mucho cacique en la Universidad Española, y las cátedras casi se daban a dedo. Fue un gran escándalo en aquellos tiempos. Pero como era terco, como era muy cabezón, Santiago se empeña y por fin consigue la cátedra de medicina en la Universidad de Valencia. Esa fue su primera gran universidad. Sería catedrático en Valencia, en Barcelona y terminaría en Madrid. Santiago Ramón y Cajal ya era catedrático. Estamos en el año 1883. En Valencia sigue realizando sus investigaciones, sus estudios. Llega el año de 1885 y la gran epidemia de cólera. En ese tiempo España cuenta con 17 millones de habitantes. 17 millones de habitantes. El cólera lo inunda todo, pero hostiga con preferencia la comunidad levantina. Levante y Cataluña sufren el cólera. El recompuesto rey, Alfonso XII, incluso visita a los enfermos de cólera. Sus asesores les aconsejan esas visitas, pero el rey quiere estar con los enfermos. Santiago Ramón y Cajal lucha tremendamente contra el cólera. Esos estudios provocan que en Zaragoza le regalen un microscopio, el mejor de la época. Un microscopio que le va a poner a la altura de científicos franceses, ingleses y alemanes. Santiago Ramón y Cajal, por fin, en 1885, trabaja en las mismas condiciones que sus homólogos europeos. Es un tiempo donde tiene que elegir si se dedica a la investigación de los microbios o a la investigación de las células. Desecha la primera opción porque era muy cara. Él dijo siempre, investigar los microbios, las bacterias, supone que yo tenga que alimentar, que tenga que cuidar conejos y luego inocularles enfermedades y ver qué pasa. Es mucho tiempo. En cambio, la investigación celular no me supone tanto esfuerzo porque solo utilizo embriones de pollo. Porque estaba decidido a saber cómo era el cerebro. Los embriones de pollo le sirven muchísimo. Antes comentábamos que laminaba perfectamente ese cerebelo y luego lo sometía escrupulosamente al análisis del microscopio. Él había aprendido en Madrid las técnicas de Camillo Golgi. Camillo Golgi había inventado un sistema para tintar células. Él desarrolla también sus propios sistemas, era un gran aficionado al dibujo y a la fotografía, y crea un sistema basado en los nitratos de plata reducidos. Consigue un tintado especial y empieza a ver cómo se produce la división celular. Empieza a ver que el cerebro no es algo compacto, que no es algo reticular, que no es una masa hecha y casi que se pierde en el infinito. No, hay división celular, hay estructura de la neurona. Hace descubrimientos asombrosos, impropios de la época. En 1888 concreta sus descubrimientos. Segmenta la neurona y hace alarde de lo que ha acontecido, hace alarde de lo que ha descubierto. Publica incluso en alguna revista francesa, pero nadie hace caso a esto. Nos encontramos en 1889.
Santiago Ramón y Cajal está loco por dar a conocer al mundo todo lo que ha descubierto. Quiere decir al mundo que hay división celular, que las neuronas existen, que están estructuradas, que tienen vida propia. Y viaja en un vagón de segunda hasta Berlín. Allí se está celebrando un congreso médico y empieza o intenta hablar con los con las mayores eminencias de aquel momento, de aquel mundo. Nadie le hace caso. Él finalmente coloca un microscopio y se fija en una de las mayores lumbreras de Alemania. Nos referimos a don Albert Kolliker. Albert Kolliker no quería saber nada de aquel joven impetuoso de 37 años. Pero Santiago le coge del brazo, le lleva al microscopio y le dice, ¡mire, mire esto! Kolliker, al final, atiende el requerimiento del joven español, mira el microscopio, escucha las explicaciones y asombrado le dice, su descubrimiento es maravilloso, pero yo también tengo otro descubrimiento y lo pienso dar a conocer por toda Alemania, por toda Europa. Mi descubrimiento es usted. Kolliker rendía homenaje a don Santiago Ramón y Cajal. El propio Kolliker aprendería español para seguir más de cerca los trabajos, las investigaciones de Santiago Ramón y Cajal. Esos son los grandes científicos, esos son los grandes. Aprendió español solo para saber algo más de don Santiago. Desde ese momento, y con el padrinazgo de Kolliker, la figura de Santiago Ramón y Cajal empieza a recorrer Europa. Todo el mundo habla de ese descubrimiento maravilloso. Le invitan a los Estados Unidos, le invitan al Reino Unido, le invitan a Francia, da conferencias magistrales. Su figura va en aumento. Y en España empiezan también a reconocerle. Empiezan a sentirse orgullosos de el más grande científico que ha visto la historia española hasta entonces. Pasan los años y llegan los premios. El Congreso Médico Mundial entrega el prestigioso premio Moscú en 1900. Nunca jamás un científico español había llegado a tanto. Los desastres del 98 sumen a España en el pesimismo. Hay que retomar, hay que entrar en una edad de la cultura, en una edad de oro para la cultura. La generación del 98 quiere regenerar la sociedad española y Santiago Ramón y Cajal está en esa tesis. España le aclama como gran gloria nacional, como patrimonio de todos. Santiago Ramón y Cajal eleva la ciencia española a lo más alto. En 1902 le encargan la dirección del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas. Por fin un científico español reconocido en su propia patria. Pero el sumum llegó en noviembre de 1906. En ese noviembre de 1906 le conceden el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, compartido con otro de los grandes, con Camilo Golgi. Gracias a ellos, sabemos lo que sabemos del cerebro. Fueron los pioneros, los que abrieron la mente a muchos. Santiago Ramón y Cajal, gran aficionado al dibujo, apoyó todas sus investigaciones, todos sus trabajos en magníficos dibujos. Dibujos que iban acompañando sus anotaciones. Pero también era un aficionado muy grande a la fotografía, pero también a todo lo que supiera investigación, Desarrolló una técnica para mejorar el fonógrafo. Sí, realmente fue grande. Luego tenía unas costumbres pues muy rigurosas. Él, por ejemplo, toda su vida estuvo bien, viviendo de forma acomodada, pero todos los días de su vida dedicó una hora a la tertulia. Siempre, una horita con sus compañeros de peña, la peña del café, como él decía, todos los días una hora de conversación. Cuando años más tarde, ya octogenario, le preguntaron, bueno, ¿cómo ha llegado usted a viejo? ¿Cómo? Y se puso muy cómodamente, porque yo siempre he dedicado tiempo a la conversación, tiempo a mis amigos. A lo largo de su vida, a lo largo de su historia, escribió más de 15 trabajos, 15 libros y 300 artículos científicos. Que eso era mucho para la época, pero también algunos ensayos, como cuentos de vacaciones, como una biografía, una autobiografía. Don Santiago Ramón y Cajal. Y luego su mujer,
su mujer Salvia Fallanás, con la que tuvo 7 hijos, 2 desgraciadamente no le sobrevivieron, uno murió a los 5 años, otro a los 28, pero con esos 5 hijos restantes, la verdad es que fue una familia feliz y muy unida. Don Santiago Ramón y Casal fallecía el 17 de octubre de 1934. Los periodistas... Brian, en Onda Cero.